variantes alrededor de 18 variantes. En este caso quisiera mostrarles algunos adelantos sobre otra imagen, una en especial esta, en especial porque pues no hay taxonomía de las grecas. O sea, curiosamente sí he estudiado mucho la iconografía, pero seguimos manejando genéricamente grecas escalonadas, como si todo fuera lo mismo. Y el simple hecho de ser un diseño diferente tendría que tener su propia diferencia, su propia taxonomía, su propia sintaxis. ¿Cómo puedo decirlo? Y de eso no se ha hecho tampoco nada. Creo que ya es importante empezar a definir posibles nombres incluso. Así es que en una afán por empezar a hacer este trabajo, llamé parcialmente, si tienen ustedes alguna propuesta, bienvenida, porque se me ocurrió llamar a esta imagen Shupor. Curiosamente, siempre que realmente es un tema, yo no me parecía. Se me ocurrió llamarle Shupor por las mismas características que acaba de mencionar Frank sobre la iconografía de los Shupor. Estos elementos, el movimiento reptante, que tiene que ver con el rayo, que tiene que ver con el fuego, que tiene que ver con los ciclos. Por eso me ocurrió llamarlo parcialmente, todavía no, por supuesto, no lo he bautizado, simplemente es una propuesta. Pero van a ver ustedes cómo, llevándola a aspectos más finos, nos puede dar elementos calendarios. Así es que, bueno, esta es la presentación, este es un panel que se encuentra en Mitlán, todavía se encuentra en cierta parte de color. ¿Le quieres dar, por favor? ¿De qué color era? No, no. Fondo rojo, sin audio. También. Y la primera blanca. Sí. De hecho, la siguiente imagen es, bueno, es una toma que todavía tiene los colores originales. ¿Ven ustedes? Es el mismo motivo. El anterior se encuentra en paneles en Mitla, en los edificios de Mitla. Este se encuentra en una luna. Desgraciadamente ahorita las condiciones de luz no nos permiten ver bien los colores. Pero el fondo sigue siendo rojo. La greca es blanca. Aquí tienen la capita de cal con la que se recubría la greca para darle color. Acuérdense que la imagen era la forma no era totalmente de piedra. La forma estaba recubierta para poder darle coloridos. Este es un panel que se encuentra en una tumba que se encuentra cercana a Mitla, Shabbat. ¿Qué quieres dar, por favor? Vean ustedes. Esta es una galería de grecas, ¿no? Y esta curiosamente la que les voy a presentar, que es la de arriba. Les muestro esto porque, hablando de ciclos y hablando de medidas y hablando de esta relación espacio-temporal, yo empecé a buscar la relación de los espacios. ¿Cómo se conservan? ¿Quién definió que este era el tamaño correcto para esta franja, la de medio y la superior? Esto también tiene que tener una lectura. ¿Por qué este tipo de greca se encuentra en la parte de abajo? ¿Por qué esta se encuentra en medio y por qué esta se encuentra arriba? Si estuviéramos viendo los tres niveles, podemos pensar que este es el inframundo, el supramundo y el mundo intermedio. ¿Y se acuerdan ustedes que aquí hablábamos sobre principios cíclicos temporales? Poniendo aquí para cómo alguien nos lleva a las direcciones. Es decir, parece ser que esta división en tres tampoco es fortuita. Hay un principio. Oye, siguiendo el tema de Shupor, que me parece muy, muy sugerente, recuerdo que en la piedra de los soles hay dos Shupor. ¿Sí? Colgado de ella hay unas nubes y colgando de ella hay unos rayos. Es un elemento trino que tiene la Shupor arriba, que son vértebras, serpiente y vértebra. ¿Sí? Debajo hay unas nubes con cuatro ramas y debajo cada una cuatro rayos que parecen. Parece una representación. Sí. Más Sí. Naturista de esto, ¿no? Este es muy simbólico, es muy abstracto. Habría que revisar eso. También el mismo orden hay en un mural de Teotihuacán. Es decir, el trío y abajo están estos elementos como rayos o gotas de lluvia. ¿El de la agricultura? No. No, no me consigo. ¿Qué quieres dar, por favor? ¿Ven ustedes la composición? Trabajando con la composición como principio de la regla, definir este espacio. Y sobre este caso trabajé en la proporción.
Así es que la siguiente lámina nos va a mostrar que es un acomodo en donde podría funcionar la greca como una unidad de medida, ¿no? Como una unidad armónica de composición. Nos vamos diciendo que esta es la única greca. Pero estamos diciendo que esta funciona perfecto en este caso. Aquí delta. Y para el aspecto superior, pues nos funciona una que se aplica con la salud. Entonces, son estudios sobre el espacio, la composición en el espacio y en este caso espacios interiores. Esta es una habitación en el palacio de Mitla. El interior estaba decorado con grecas en todos los muros y la pregunta es, ¿no estaba ni para decorar? Estas no son baldosas de baño para decorar y únicamente sirve para adornar. Seguramente tiene una función también, ¿no? A mí se me antoja mucho pensar que pudieran parecer llantas o manchas. Pero, pues ahora que trabajo más sobre esta hipótesis. ¿Me quieres dar, por favor, Jonathan? Así que, ya les he mostrado estas láminas muchas veces. Esto es un conejo Wally. Empezamos con Zipacli. La primera trecena. La segunda trecena. La tercera aparece de este lado y a propósito porque la cuarta embona con la quinta trecena y es una espiral que va subiendo. No la puse como está con el cobalto porque no se entiende entonces el movimiento del tiempo y del espacio. Entonces estamos hablando aquí de oriente, norte, poniente, ¿no? Son columnas, es decir, columnas de tiempo que finalmente son direcciones en el espacio. Así es que sobre este también es lo que voy a trabajar la greca que acabo de presentarles. Ven ustedes. Ponemos como matriz geométrica, matriz de trazo, estas grecas. Las ensombrecí para que se viera la parte de abajo, los signos que se encuentran abajo. Entonces empezamos a ver que los ganchos participan de ciertos signos. Entonces, esto parece un cabo. Van hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero hay un orden intrínseco, un orden perfectamente establecido. Empecé a buscar este orden. ¿Me quieren dar, por favor, de nota? Vean ustedes en esta siguiente lámina cómo se empiezan a armar el fondo y la figura es lo mismo. Al fondo le puse un color totalmente negro. Desplacé un ladito para que ustedes tengan la línea. Es perfecto el ensamble, pero no es la misma repetida, es la misma propuesta, invertida. Estábamos hablando ahorita de la lectura de que hay unas personas que se están invertidas y unas abajo están vertical. Esto, para que pueda cubrirse totalmente, tiene que estar invertida también. Es decir, que la reproducción para cubrir el total, tiene que doblarla y entonces se empalma y entonces se cubre el total. Este es un principio de orden que tenemos que tomar en cuenta, no nada más para las grecas, sino también para la lectura tridimensional de las supremas láminas de los códices. ¿Qué es la Jonathan, por favor? Vean ustedes, puse el gancho, recuadro en el gancho final de todas las grecas, y ven ustedes que se llama una perfecta cuadrícula. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, todos los ganchos se encuentran a la misma distancia. Ya parecía un caos, parecía que iban hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Sin embargo, todos tienen un perfecto orden intrínseco. El diseñador que buscó esta posibilidad no le encontró a la primera. Se llevó mucho tiempo buscando un orden dentro de el desorden, aparece el desorden. Lo cual puede ser otro principio, ya que nosotros. Orden, desorden. Sí. Orden, desorden, sí, curiosamente. O sea que el orden dentro del caos. Hay dos ejes que vamos a encontrar aquí, que hemos visto cuando vemos el principio de orden que organiza el espacio. ¿Ven ustedes? Ya hay ejes verticales. Pero al mismo tiempo, ya
verticales. Son las dos posibilidades, hacia arriba abajo o hacia izquierda derecha. Izquierda hacia un costado, esta se llama hacia horizontal, pero la siguiente se llama vertical. Y es horizontal, vertical, horizontal, vertical en todos los casos. Nuevamente este principio de izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Qué quieres dar, por favor? Bueno, ustedes, la unidad básica para armar todo esto, es decir, el principio, el módulo, pues es, nuevamente centra los cuatro puntos, y ustedes lo repiten, a veces quiere siempre mantener los mismos elementos en la misma posición. Aquí sí es, un elemento se repite, se repite, se repite, y pueden repetirse al infinito. ¿Es una suástica? Es una suástica. ¿Ya? ¿De cuatro serpientes? Como una unidad, son cuatro serpientes que vienen de los cuatro grupos, por supuesto, ¿no? Ya lo estábamos comentando. ¿Qué quieres dar? ¿Se parece a una lámina de próximo? Sí, de la suástica me pasa. Por supuesto, es la lámina que la transmitimos, ¿no? Que sí. Las serpientes se van. Sí, sí, es así. Ven ustedes. También diagonalmente se empatan. Si es una matriz de cuadrados, obviamente se pueden encontrar las matrices a partir de diagonales que las empatan. Pero recuerden que tenemos de base el conato válido, así que tampoco estamos viendo únicamente el principio geométrico de hoy. Estamos viendo que se realizan sobre el tiempo. Sí. Que finalmente viene a ser Mauricio, lo de la lámina principal del conato. Y luego dice que la relación que conocemos, la lámina que está al frente de la cubierta viene a ser lo mismo que la espiral. Es decir, que eso se puede representar como la fecha. Matriz, exacto, por supuesto. Pero refleja en el espacio y en el tiempo. Puedes ubicar cualquier fecha de tiempo. Como cualquier una punto, fecha, claro. En cualquier punto. Sí, sí. Sí. Estamos viendo que hay una recurrencia de un principio de orden matemático. Con el filosófico, sí. Con el religioso, con el cosmogónico. Con toda la cultura. Esto es un principio de orden de pensamiento de estas culturas. No estaban separados, estaban unidos. Entonces es por eso el cubo, ¿no? Como dicen, en vez de hacerlo en círculo, lo hace ahí en el cubo. El observado del cubo. Qué tremendo está eso. Sí. Tan preciosísimo. Sí, sí, sí. ¿Quieres dar una mano, por favor? Ahora vean ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de esta medida? Sí. Sí, sí, siete. Ya no las habías dado antes. De aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 365 días exactos. 7 por 52. La misma que ya nos habías explicado en las medidas anteriores. De aquí acá son 364, pero aquí es 365 días. Esto representa un año. Sí. De tiempo. Es decir, las distancias también están cronometradas en función de cierta temporalidad cíclica. Luego, en el módulo hay 4 años. ¿4 años? Hay un cargador, un ciclo cargador. Para allá vamos, no son 4 años, pero vas a ver que, sí, que llega a esa fundamentación. Entonces, tenemos aquí un año. ¿Qué sigue, por favor? Creo que ese es el profesor. Este. Aquí empieza el segundo año, el tercer año, el cuarto.